días a todos y a todas. Empezamos el pleno ordinario convocado para el día de hoy, 25 de febrero del 2015. En la parte resolutiva, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Algo que decir el acta? ¿Nada? Vale. Punto número 2. Aprobación expediente de contrato de asistencia técnica auditorio. Dictamen que presenta la Comisión Informativa a la consideración del Pleno, por el que propone la adopción del acuerdo de aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares para publicar el contrato de asistencia técnica para el auditorio del Centro Cívico del Colegio. Antecedentes. Con fecha 6 de febrero del 2015 se dictó resolución mediante que se ordena la incoación del expediente de contratación de la asistencia técnica para el auditorio del Centro Cívico del Colegio. Asimismo, consta en el expediente certificado de existencia de crédito por importe de 16.500 euros correspondiendo al presupuesto de licitación del contrato. En cuanto a la forma y procedimiento de adjudicación del contrato, se opta por el procedimiento negociado de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Foral de Contratos Públicos. A la vista de todo ello, esta comisión informativa propone al Pleno Municipal lo siguiente. Primero, aprobar el expediente para la contratación de la asistencia técnica para el auditorio del Centro Cívico de Orcoyen, aprobando al efecto los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que habrá de regirlo. Segundo, autorizar el gasto de 16.500 euros imputable a las partidas correspondientes del presupuesto municipal en vigor. Tercero, disponer la apertura del procedimiento de licitación mediante procedimiento negociado, para lo que se consultará como mínimo a 3 empresas capacitadas para el objeto del contrato. ¿Algo que decir? Sí, nosotros votaremos en contra de esto, lo primero porque supone una nueva privatización. El último año, como estaba en garantía todo el equipo y todo esto, pues bueno, parece que estaba justificado que lo llevara la propia empresa que había instalado, pero ahora no vemos el motivo. Además, hablasteis en la comisión, se hablaron de 300 horas al año. Si se divide el presupuesto, salen 55 euros la hora. IVA incluido, la base sería 43 euros y pico, y con esto se supone que tienen que cobrar cada hora dos, tres personas, porque hablasteis de portería, de limpieza, de una serie de cosas, de técnico, más el beneficio que tenga la empresa, pues no sé qué sueldo le va a quedar a la gente. Esto no me parece que tenga, si es para 300 horas como comentasteis, no me parece que tenga, vamos, lo dicho, no sé lo que va a cobrar la gente. Entonces, votaremos en contra. ¿Algo más? Su planteamiento sería elaborar un plan general de uso del centro cívico, imputar tareas de personal ya contratado y ver un poco cómo se pueden desarrollar las tareas del centro. Nosotros siempre hemos planteado que las tareas municipales deben ser desarrolladas desde el propio ayuntamiento y con su personal, y nos vamos a tener esta experiencia. Pues, matizar que nosotros entendemos que tiene que ser una empresa especializada, muy especializada en este tipo de manejo, de este tipo de elementos que se utilizan en el salón de actos, y por eso vamos a una empresa, como digo, especializada. Y yo entiendo que las 300 horas es una estimación, ¿no? Entiendo que es una estimación, según el informe de las técnicas. Quiero decir que no es algo que alguien haya venido, un paracaidista se haya caído y haya dicho, voy a poner todo el tiempo. Entiendo que es una estimación de máximo. ¿Algo más? Sí, nosotros apoyaremos esto porque no precisamente porque sea como dicen, una otra vez más que se vuelve a sacar las cosas fuera, no, es que aquí dentro no hay, ¿no? Y por lo tanto sería un gasto bastante mayor que contratar personal en el ayuntamiento para poder llevar esta serie de cosas que, como ha dicho el señor alcalde, son realmente muy, muy complicadas y de mucho cuidado con el uso. Por lo tanto, el mantenimiento de estas instalaciones no las puede hacer cualquiera. Hombre, entiendo, yo no sé si habrá algún ayuntamiento que tenga una persona contratada, funcionario, técnico para llevar el aspecto relacionado con el salón de actos, o sea, no sé si habrá algún ayuntamiento en la comarca que va a tener un técnico contratado directamente por el ayuntamiento, pero bueno. Que con un técnico solo no se hace, tendríamos que tener uno contratado como técnico, otro contratado para limpiar, otro contratado. No lo vemos. Entonces, ¿votos a favor de la propuesta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Votos a favor 7, votos en contra Alfonso, abstenciones,
Vale. Pasamos al punto número 3. La aprobación ordenanza ayudas a personas o familias en situación de emergencia social. Hay un dictamen de comisión y hay unas enmiendas presentadas a la propuesta. La comisión presenta al pleno, vista la propuesta de bases reguladoras presentadas por la alcaldía para establecer el procedimiento de concesión de ayudas en materia de servicios sociales en régimen de evaluación individualizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 324 y 25 de la Ley Foral 6/90 de 2 de julio de Administración de la Administración y demás normativa concordante, esta comisión informativa somete a la consideración del pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la ordenanza reguladora de las bases para la concesión en el régimen de evaluación individualizada de prestaciones económicas directas a personas y a familias de apoyen en situación de emergencia social durante el año 2015, en el sentido recogido en la propuesta presentada por la alcaldía y que consta en documento anexo. Segundo, someter el acuerdo de aprobación junto con las bases al trámite de información pública mediante un anuncio que se debe publicar en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de 30 días para que puedan formularse alegaciones. En caso de no presentarse en el mencionado plazo ninguna reclamación, reparo o observación, el acuerdo pasará a ser definitivo, publicándose el texto definitivo en el Boletín Oficial de Navarra. ¿Algo que decir? Las enmiendas no son tales, eran propuestas en la comisión. Tendría propuestas de comisión. No sé si las habéis incluido. Pues ahora las habéis incluido. Porque ahora si te voy a... Es que quería verlas más en concreto. No tenemos claro ni siquiera cuál es el texto definitivo que va, porque hay cosas apuntadas a mano, como aquello teléfono que se habló de 20 euros, etc. Entonces, si no habéis incluido todo, sí que tengo enmiendas para debatir. Vamos a ver, yo con la propuesta que has hecho te iba a decir cuáles admitíamos y cuáles no, cuáles nos parecían bien y cuáles nos parecían mal. Entonces, de las propuestas que habéis planteado como modificación en comisión de la ordenanza, lo puedo decir así, ¿no? ¿Soso? Sí. Vosotros habéis planteado en el punto número 5 como concepto subvencionable es aumentar la cantidad máxima hasta 1.000 euros. Yo tenía nosotros habíamos planteado una cantidad máxima de 600, entonces estaríamos por la labor de dejarlo en 800. ¿Mm? ¿Vas tomando nota, Ramón? 5, en el punto 5.1, manutención, la tabla de prestaciones quedaría de la siguiente manera. O sea, habéis copiado textualmente lo que ponía la ordenanza de Ansoain, Berrio Plano, Berriozar, etc. Yo ya dije que había moldado la ordenanza de esas localidades a lo que entendía yo que era Orcoye. Por eso no había mantenido las cuantías. Entonces ahí seguiríamos manteniendo las cuantías que entendemos que están más ajustadas para nuestra localidad, que serían al final 30 euros, aproximadamente unos 30 euros menos con respecto a uno de los conceptos. Ahí no accederíamos. En el 5.2, tres cuartos de lo mismo. Al final habéis hecho un planteamiento de modificación de cuantías, de cantidades a percibir por parte de los posibles receptores de la subvención. Entonces, como entendemos que Orcoyen no es lo mismo que Berriozar, Ansoain, Berrioplano, etc., pues vamos un poco a ajustar las cuantías. Entonces tampoco accederíamos a la modificación de 800 y 500 y lo dejaríamos como estaba, en 500 y en 300. Sí que accederíamos a en el punto 5.3 sí que accederíamos al tema del teléfono, que planteabais una subvención de 60 euros para gasto de teléfono. Accederíamos no a los 60 sino a 30, un poco en la misma línea. O sea, sí que nos parece que puede llegar a ser un concepto que sea necesario subvencionar, pero no nos parece que la cuantía sea apropiada. Y tres cuartos de lo mismo con el tema del transporte. En el punto 5.3.1, ayudas al transporte público, sí nos parece importante el tema de la ayuda al transporte, pero no en la cuantía que proponéis, sino a 50 euros en vez de a 100, como máximo. Y el resto no accederíamos. Pues, tomando el tema, vamos a ver, yo creo que ya sois el primer grupo político que yo sepa que antes de aprobar algo ya lo trae recortado. Apliquéis los recortes y antes de aprobar. En este tema de esta ordenanza, el grupo municipal de Bildu lleva meses trabajando en esto, lo sabéis. Hemos intentado que se trabaje entre todos, lo hemos intentado, no se nos pretendía apropiar de esa idea. Habéis mostrado en general todos los grupos buena disposición a que se apruebe esto. Sabéis que teníamos un borrador de trabajo y en ese punto que teníamos el borrador de trabajo habéis entrado vosotros. Solicitaste un informe a los servicios sociales de base
y te dieron tres ejemplos para trabajar. Pero no habéis trabajado, habéis cogido uno de los ejemplos, lo habéis puesto tal cual y encima habéis aplicado un 40% aproximadamente a la baja de todas las cantidades. En la comisión, cuando comentaba yo que 600 euros hacía a la vista parecía poco, en principio parecía poco, tampoco sabía decir por qué, porque no sabía calcularlo, que era lo que tú me decías, bueno, ¿y cuánto te parece que es? Bueno, pues yo considero que ya que pones una ordenanza de otro pueblo tal cual, copiada tal cual, pues habrá algún técnico que habrá sabido calcular el por qué son esos 1.000 euros. Entonces, yo no sabía cómo decirte de subir los 600, lo que no me explico, no sé qué experto eres en esto, como para que decidáis que lo bajéis a 600, no sé, en base a qué, por los mismos argumentos que tú me decías por qué tenía que ser más de 600, exactamente por los mismos argumentos. Entonces, no habéis trabajado, os habéis copiado y habéis trabajado las cantidades a la baja nada más. Nosotros hemos presentado estas dos recuperando las originales, nada más, porque tanto que confíen siempre en los técnicos, suponemos que algún técnico en ese ayuntamiento lo ha hecho. Entonces, es que es primera vez que veo yo presentar algo así. O sea, recortes antes de aprobar, ya está recortado. Es que es algo increíble, es increíble. O sea, esto hay que trabajarlo más. Tenéis tres ejemplos. Igual de los otros dos también había cosas concretas que se podían meter. No lo habéis trabajado, solamente habéis puesto a la baja este 40%. ¿Cuál es mi impresión? Que claro, que como es algo social hay que aprobarlo, porque en las fechas que corren, el que se os tilde de que no queréis aprobar algo así, pues claro. Pero luego realmente no parece que os importe. Esto no es ninguna broma, no es ninguna broma. Esto representa gente que tiene verdaderos problemas. Y lo de poner esto a 600 euros de tope es que parece una broma. Y más cuando el origen de esto ya lo indica a 1.000 euros pone. Entonces no me explico en base a qué bajáis a 600. ¿Qué criterios tenéis? ¿Qué estudios habéis hecho para decidir que Norcoyen tiene que ser 600? O sea, con los mismos argumentos que me planteabas tú a mí cuando te dije de que me parecía poco. Ya. De momento sí. De momento, vuelvo a repetir, que no son 600, que vamos a proponer el modificar a 800. Vuelvo a repetir, que el montante económico que manejan los ayuntamientos de Ansoain, Berrioplano y los demás municipios que componen la mancomunidad de servicios sociales de la cual hemos copiado esto, seguro que tiene mucho más potencial económico que Orcoyen. Seguro no, tiene. Seguro. Entonces, dije en la comisión, que de la comisión parece ser, como solo trabajas tú, los demás no trabajamos, dije clarísimamente que esto era una base de arranque para poner en marcha este tipo de ordenanzas, que la propia experiencia nos determinaría hacia dónde tenemos que ir con la propia ordenanza. Y si ahora aprobamos 800 y dentro de dos años tenemos que aprobar 1.500, ¿aprobaremos 1.500? ¿Lo dije o no lo dije? Lo dijiste, pero no, en ningún No, vamos a ver, es verdad, voy a decir todo. En ningún momento cuando yo estaba planteando subir esto, dijiste que el original era 1.000 euros y que habías bajado a 600 en la primera propuesta. En ningún momento, estás ahí. Eso también lo tenías que haber dicho en la comisión. No lo has dicho. Hemos adaptado, hemos tal, pero no lo dijiste así, expresamente. Y estas cosas son muy serias como para andar así. Tú dices, ¿tendrán más dinero o no? En Orcoyen hay 70 familias en esto, según los servicios sociales que pueden optar a estas subvenciones. 70 familias. Ni idea cuántas habrá en Ansoain donde habéis copiado la ordenanza. No tengo ni idea. Pero es que vosotros tampoco. Entonces no sabéis en base a qué estáis bajando. Alfonso, me está diciendo que hay 70 personas que familias. Son familias susceptibles de poder optar a esta subvención. No, yo no. Lo dicen los servicios sociales de base. Y si les tenemos que dar un máximo de 1.000 euros, multiplica 70 por 1.000. Ya, pues a lo mejor es que el dinero público tiene que ser para eso y no para otras cosas, lo primero, porque habrá que priorizar los gastos. Esto es increíble, o sea, se propone la aprobación de la ordenanza, mal. Se propone una ordenanza, tampoco. No, mal como hacéis las cosas, no trabajáis las cosas, te repito, cogéis, copiáis y decidís como si fuerais unos expertos del tema a la baja. O sea, presentáis las cosas ya recortadas. Y nosotros vamos a votar a favor, porque algo tiene que haber, está claro que algo tiene pues que entonces, haber. ¿De qué estamos hablando? Estoy hablando de que nuevamente no nos parece bien cómo habéis hecho. Vamos a ver, si tú nos estás achacando a nosotros, perdona Julia, nos estás achacando a nosotros de que hemos trabajado esta ordenanza y la vamos a aprobar precisamente por intereses electorales. Y tú la vas a votar a favor precisamente por lo mismo. Si no te parece bien, vótala en contra. No, perdona, no, eso no es así.
¡Ah, eso no es así! ¡Eso es lo que te parece a ti! A ver, que aquí los únicos que hemos trabajado con esto somos nosotros y Ainara, un día que estuvo en una jornada de trabajo de esto. No, y, ¿eh? Y el trabajo de esto sale de la gorra. Pues chico, no sé, estás liberado, te estamos pagando un sueldo y empieza a plantearme que tenéis algo que decir. Esos son argumentos e impertinencias. Yo no he copiado nada. El borrador con el que nosotros trabajábamos era un compendio de varios sitios, pensando lo mejor para el coño. Y no deja de ser un borrador que hemos presentado a todo el mundo para que haga aportaciones. A vosotros os han dado tres ejemplos, habéis cogido el primero, lo habéis copiado, lo habéis recortado, ¿eh? No lo habéis dicho en la comisión. Y tenemos que decir que bien, que trabajáis mucho y que encima los electoralistas somos nosotros. Venga, hombre, venga. ¿Tienes algo que decir, Julia? Yo sí tengo algo que decir. Eso no sé, porque más que un argumento parece una impertinencia. Si tienes algo que argumentar, argumenta. Vamos a ver, Alfonso, aquí los únicos que hacemos impertinencias somos nosotros, tú no. Tú eres el único que trabajas. Yo estoy argumentando. Pues yo te estoy argumentando lo que yo considero, que nosotros consideramos. ¿Te gustará más? A ti no te he hablado nada de impertinencia, estoy diciendo por aquí, el eco, que parezca el eco. Pero, Julio, Alfonso, vamos a ver, nos estás achacando a nosotros que vamos a aprobar esto por cuestiones electoralistas y tú lo vas a votar a favor cuando la ordenanza no te gusta. Yo no he dicho que no me guste la ordenanza. Joder, macho. A ver. ¿Cómo que no? He dicho yo que no me gusta la ordenanza. Estoy diciendo que no me gusta cómo trabajáis, cómo no trabajáis. Pues a mí que lo único que habéis hecho es recortar. Aún no se ha aprobado y ya la presenté recortada. O sea, la copiáis tal cual, literal, no curráis nada, no intentáis mirar si en otra de los ejemplos que os mandaron hay algún punto que se pueda adaptar a esto. No hacéis nada más que recortar. Eso dices tú, Alfonso. Eso dices tú. Afirmo. No, afirmas, pero no estás en lo cierto. Hemos estudiado las tres ordenanzas que se proponían por el Servicio Social de Base. Para elegir una. Para lo que consideremos oportuno. Tú trabajas de una manera, nosotros trabajamos de otra. Te gustará más o te gustará menos, pero es lo que hacemos, Alfonso. Sí, sí. Y si no hemos aportado otros puntos en la ordenanza que proponemos es porque no lo hemos considerado oportuno. Así de claro. Joder, macho, es que, no sé. No entiendo, que no te guste una ordenanza, que la estés criticando porque está recortada y... No, estoy criticando la ordenanza. ¿Cómo voy a criticar yo la ordenanza que ha hecho alguien que sabrá bastante más que yo del tema en otro pueblo? Estoy criticando vuestro trabajo nuevamente. Nada más. Nada más. Y estoy criticando que tengáis las cosas ya recortadas. Que es ya, vamos, es ya lo último. Es la última moda aquí. Vuelvo a decir tres cuartos de lo mismo. Que el potencial y la partida presupuestaria que tienen ese servicio social de base, esa mancomunidad, no es el mismo que tenemos nosotros. Y entendemos que rebajando las cuantías puede llegar a más números de familias en Orcoyen que si tenemos unas cuantías altas para pocas familias. Es así de sencillo. Consideramos que rebajando el máximo de los conceptos subvencionales que proponemos, 800 euros, puede llegar a más familias que si lo ponemos a 1000. Es así de sencillo. Te podrá gustar más o te podrá gustar menos, pero es lo que consideramos. ¿En base a qué? ¿En base a qué estudio? ¿En base a qué opinión técnica? ¿En base a qué? En base a un límite presupuestario, Alfonso. Sí. Ya. ¿Claro? Seguro. Bueno, votamos, pues, ¿o qué? Bueno, seguro, luego las impertinencias las decimos los demás. A ver. Aún simplemente, muy simple, muy, muy poco para decir exclusivamente una cosa. Que aquí se está hablando de que si se trabaja o no se trabaja por parte de este ayuntamiento. Y sin embargo, la propuesta que se trae, la propuesta inicial que trajo el señor de Bildu, resulta que dice que cree que está hecha por un técnico. O a lo mejor está hecha por el portero. ¿Quién dice que se cree que está hecha por un técnico? Eso sí que es especular, eso sí que es inventar, eso sí que es intentar adivinar una cosa que no se sabe. La realidad tiene que ser, está hecha por el técnico fulanico de tal sitio. Así se dicen las cosas, señor Alfonso. Pero aquí, si trabajan aquí, tampoco que la trajeron firmada por el técnico de Berriozar, si no ubicaron ni el nombre. Aquí, señor Alfonso, te hemos respetado, has hablado todo lo que has querido, pero te hemos respetado, por favor, respeta a los demás. No respeta nunca, sí, vale. Entonces, da la casualidad de que dice, y lo ha repetido 5 o 6 veces, que estará seguramente hecha por un técnico que sabe más. O no, que no sabemos quién la ha hecho. Aquí sí sabemos quién la ha estudiado. Ha habido 3 modelos y de esos 3 se han estudiado los 3 y se ha hecho una recolección. Y se ha llegado a un tope y además es muy fácil de ver esto, porque los pueblos que se han traído son de bastantes más habitantes que aquí, por lo tanto tienen más, seguramente por porcentaje, que será muy fácil que sea así, porcentualmente tendrán más familias en esta situación de asistencia, también tienen como más habitantes que tienen mayor riqueza que nosotros, sin lugar a dudas,
Por ejemplo, Berrioplano seguro, que tiene 5.000 habitantes, con Nueva Artica, seguro. Y resulta que aquí se hacen mal las cosas y en los otros sitios se hacen bien. Y el único que hace bien las cosas es usted. Pues mire, ¿qué quiere que le diga? ¿Ya le pondremos una corona a laurel? El único que hace algo más que hablar, ¿eh? Porque usted aquí en este pueblo, aparte de hablar, no sé ni no sé qué más ha hecho. Bueno, poner y llenar el pueblo de banderas españolas. ¿Otra cosa? En contra de la voluntad popular. Retire por favor eso, ¿eh? Porque yo no pongo nada por ningún sitio, ¿está claro? Ustedes sí que ponen. Que no lo retiro. Ustedes sí que ponen. Venga, David. Y esto viene firmado una cosa, ¿eh? Porque es que, como no han hecho más que copiar Berriozar 26 de noviembre de 2013, porque además estamos en 2015, que igual había que pensar en actualizar al alza, ¿eh? No a la baja, el presidente Coldoplar Larramendi. O sea, algo tendrá que ver este señor y algo... Se dijo en la comisión que se corregiría, porque había sido un... Bueno, ¿para qué, Alfonso? Si, lo que, sí. si quieres publicitarte, pues publicítate. Sí. A ver. No quiero publicitarme, no, pues quiero evidenciar la realidad, vuestra realidad, no, y cómo funcionáis. La tuya, Alfonso. Tu realidad, como siempre. Sí. Bueno, ya que siendo el más joven, al menos guardo un poco de respeto en la palabra, cuando vuelvan a mencionar mi nombre, si no importa, por favor, pues se llame. Lo siguiente que iba a decir... ¿Aquí qué pasa? ¿Que hay dos portavoces en el mismo grupo o cómo es esto? Bueno, aquí todos los concejales tienen derecho a hablar. No sé, porque es que encima lo primero que haces es meterse conmigo. Esto que se trata, darme caña... Por favor, chicos. Pero es que si solamente se trata de darme caña sin ningún motivo, sin ningún argumento de nada, simplemente por lo que defiendo, pues no entiendo yo a esta gente, la verdad. ¿Quieres dar las palabras tú? ¿Organizas el pleno o cómo? ¿También lo quieres hacer? Porque como los demás no sabemos ni organizar... A ver, David. Muchas gracias, señor alcalde. No, lo has dicho tú. Oye, Alfonso, por favor, o tienes un poco de respeto o te vas a tener que ir. Pues no me digas cosas de todo esto. Si es que no callas, por favor, calla un momento, por favor, por enésima vez. Solo como apuntará un poco sobre si se trabaja o no se trabaja. Usted sabe, o ahí pone que era el 2013, ¿usted sabe las mejoras que ha hecho la mancomunidad, por ejemplo, en el área del transporte a la hora de la baja? Para ayudar a la gente con mayor dificultad, porque si es conocedor también sabrá que eso se ha hecho en 2013 y en 2013 no había las ayudas que hay ahora. Simplemente para que veas que si se trabaja o no se trabaja, eso también se ha mirado. Y bueno, que vaya todo bonito. Bueno, Enrique. Bueno, a ver si yo soy capaz de centrar el asunto. Se hablaba de la paternidad de este invento de las ayudas individualizadas en términos sociales. Este invento nace en Navarra del Ayuntamiento de Pamplona, de sus servicios sociales, en el año 2006. A partir de ahí se va extendiendo la idea de que las ayudas del gobierno de Navarra son insuficientes y que hay que generar ayudas municipales en otros ayuntamientos, y son los de la comarca los que primero entran a ordenar, a regular sus ayudas económicas, que hasta entonces venían funcionando de una manera discrecional. Y lo que se ha traído aquí es una parte, seguramente, de lo que la Rioja lo que transformó de aquellas bases originales de Pamplona. Pamplona las ha mejorado, Pamplona las ha actualizado, las ha mejorado económicamente, están por encima de los niveles que se están hablando aquí, pero independientemente de cómo haya sido el recorrido o de quién sea el texto, sí que denunciamos la falta de corresponsabilidad de gestión de esta alcaldía respecto al servicio social de base, que no ha podido generar una interlocución, que no ha podido generar un informe técnico en serio sobre esta situación. Es decir, hay una carencia, esto es un expediente que debe gestionar diariamente el servicio social de base y que debería haberse visto implicado ese servicio en la génesis, es decir, en la estructuración de la ordenanza, en la configuración de los presupuestos y en la determinación de los límites económicos para cada concepto, sabiendo que como toda ordenanza, más las ordenanzas sociales, tienen que someterse a un proceso de prueba, a un proceso de experimentación, para ir puliéndose, para ir mejorando el servicio público al que deben destinarse. Esto se ha dicho, esto no es una frivolidad, esto no es un expediente cualquiera, esta es una situación vital para muchas familias que nos apoyen, y esto se debería haber trabajado con más seriedad desde el equipo de gobierno y desde la alcaldía. Llegados a este punto, todo el mundo nos vemos abocados a aprobarlas, porque es mejor esto que nada,
pero también hay un defecto de gestión importante en este asunto. Vamos a ver, Enrique, me gustaría saber que si me puede decir qué es lo que decía el informe del Servicio Social de Base. ¿Lo has leído? No. ¿Entonces? No. O sea, estás criticando el informe del Servicio Social de Base y no lo has hecho ni leer. No. Es increíble. Pero bueno. No he criticado el informe, ¿no? Yo no he criticado el informe. ¿Has dicho un informe en serio, un informe fiable, un informe...? Lo que yo he entendido es que ha habido una falta de interlocución con el Servicio Social de Base, el Servicio Social de Base con la Alcaldía o con el día. ¿Pero quién te crees que ha propuesto la ordenanza, Enrique? No, la Alcaldía no. El Servicio Social de Base... A partir de una solicitud mía de un informe para que nos refleje la realidad del COIEN y nos pueda dar una solución al mismo. Que ha habido enmiendas en presupuestos orientadas a que esto se regulara, es decir, había más cosas que la decisión de la alcaldía, había otras cosas. Vamos a ver. Pero al margen de eso, ¿cuál ha sido la participación efectiva del Servicio Social de Base en la creación de este expediente? Pues, ¿cuánto tiempo llevamos trabajando desde que Bildu arrancó con aquello? ¿Cuánto tiempo llevamos? Igual llevamos 6-8 meses con esto. Si se nos está diciendo que no estamos trabajando, llevamos 6 meses dándole vueltas al tema. Primero una propuesta, lo tuvimos de encima de la mesa, lo hemos dialogado con el Servicio Social de Base, le solicitamos un informe, hemos hecho una propuesta de ordenanza y criticamos la interlocución entre el Servicio Social de Base y la parte responsable del Ayuntamiento y no sabemos ni lo que han hecho. Es que en el expediente, salvo que me equivoque, en el expediente de la información que se ofrece previo al pleno no... A mí se me solicitó no había que os pasara a todos el informe y os lo pasé. Por correo electrónico, ¿sí? Sí, porque yo lo ahora lo iba a mirar, porque lo recuerdo y es hace bastantes meses. Pero bueno. Y de todas maneras la ordenanza esta no era propuesta en ese informe. Ponía tres ejemplos de tres sitios, no proponían aprobar esta. ¿Eh? Pero el informe dice muchísimas cosas. El informe dice que no son capaces ellos de hacer un análisis claro y concreto. Dice muchísimas cosas. Dice esas cosas. Lo que pasa es que para criticar esa supuesta falta de conexión, primero hay que leerse las cosas. Sí. Pero bueno. Cuando yo planteaba esa falta de conexión, no responsabilizaba en ninguna de las partes. No lo he hecho. No he hablado de que era un problema de la alcaldía o que era un problema de un servicio social de base. He hablado en términos de que no ha habido una corresponsabilidad. Pues si en algún caso ha habido, yo creo que ha sido en este, Enrique. Pues si el informe al que referís es ese, de hace meses, poco orientado. De hace meses no, de 15 días antes de presentar nosotros la ordenanza en la comisión. Nosotros el informe que tenemos es de octubre. Pero bueno. ¿Algo más? Sí. Por aclarar un poco, Enrique, sí, efectivamente, Pamplona empezó con estas cosas y después tú mismo lo has dicho, ¿no? Y es cierto que las cosas que hay que hacer es lo que se está proponiendo aquí y es ver cómo funciona para, si nos hemos quedado cortos, pues adelante, iremos más arriba. Si nos hemos quedado largos, esas cosas son así, experimentales, porque esto es necesario experimentarlo en cada localidad. Tú mismo lo has dicho. Empieza en Pamplona, luego lo coge otro, y han ido experimentando. Y es lo que se está proponiendo aquí. Pero no aquí, Miguel Ángel. Todos los sitios ha sido no así. Aquí, en la comisión. Yo dije clarísimamente que era una ordenanza para probar. La propia experiencia nos va a decir si esas cantidades son cortas, si son amplias, si es mejor abrir el abanico para que os corta la cuantía para que llegue a más familias. Eso estoy diciendo, que esto mismo que estamos nosotros haciendo se ha hecho en todos los sitios. Pero eso lo dijimos el otro día. Porque se empezó por poco y ahora está bastante más. Pues aquí también se ha empezado por una cosa que se ha estimado más o menos que puede ser, pero que no sabemos si va a ser o no va a ser. Si es corta, habrá que alargarla. Si es larga, habrá que acortarla. Pero como siempre hay aquí personas que se dedican a poner palitos, no. Ya le ponen farolas enteras en las ruedas para que no se ande, pues no haremos nunca nada. Aquí no se trabaja, no se hace nada. El único es el que trabaja él y se dedica a mandar libritos verdes. El único. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si tenemos que luchar con eso, pues... Acusarme en este caso de poner palitos en las ruedas es cuando menos ridículo. Y en eso te queda siempre. Miguel Ángel, por favor. En cualquier caso, en eso te queda siempre. En ir ahí a hablar, por otra cosa no te veo yo tampoco que hagas.
Aún estamos por saber algo aquí de tus funciones en la Mancomunidad, en la Federación Navarra de Municipios y Concejos. No informas nunca de nada, que se te dijo hace tiempo que tenías que informar. Y no sé, concretamente, no sé qué haces aquí. Verdaderamente, nadie te ha invitado a venir a este pueblo. No, no entiendo, es que no me explico. No me explico todavía qué haces aquí. No me lo explico. Ya sé que te fastidia lo que digo y tal, pues te aguanta, se llama democracia, ¿sabes? A ver, por favor, antes de que empieces, me gustaría que nos centráramos como última palabra y luego ya vamos a la votación, ¿eh? Última palabra, sí. Señor alcalde, yo no he informado aquí de la Mancomunidad. Yo creo que sí. No al día siguiente, igual en el mismo día le llamo por teléfono al señor alcalde y le he dicho... En la Mancomunidad se ha tratado esto, ¿no? Sí. Todas las veces, ¿verdad? La Federación de Municipios y Concejos, cuando nos hemos reunido, que nos hemos reunido nada más que dos veces en un año, también se ha dicho, ¿verdad? Así es. Ya. Tu obligación es informar al pueblo, no solamente al señor alcalde. Eso se hace aquí en el pleno. Ya. Y Alfonso, por y favor. Aquí, una vez que se me requirió en el pleno a decir lo que había pasado en la Mancomunidad, ¿lo dije o no? Sí, ¿verdad? Cierto, hubo que requerir que yo lo hice. Pues si no se me requiere, yo no tengo por qué decir nada. ¿Entendido? Y a mí me ha llamado aquí, quien me ha llamado, como ustedes llamaron de la chantrea, que venga aquí. O sea, que no se meta donde no le importa. Y dedíquese a colaborar. Es que no me importa, sí, vecina, no sé, sí me importa. Oye, por favor. Se acabó. Oye, no interrumpáis cuando alguien está hablando, hombre, joder. Ya no digo más. Es que soy lo que no, macho. Vale, esta parte está siempre escuchando atentamente lo que habla y con respeto, y estáis siempre en niquiñaca todos aquí. Es que yo creo que viene para eso, nada más, no sé. Ah, yo. Venga, votos a favor de la propuesta que hace la alcaldía. Esto es increíble. Unanimidad. Después de semejante bronca, todos a favor. Esto sí. Punto número 4. Aprobación, expediente, contratación, actuaciones musicales. Dictamen que presenta la Comisión Informativa a la consideración del Pleno. Con fecha 6 de febrero se dicta resolución mediante que se ordena la ejecución del expediente de contratación de actuaciones musicales para fiestas 2020. Asimismo, consta también en el expediente certificado de existencia de crédito por importe de 24.500 € correspondiendo al presupuesto de dictación del contrato. En cuanto a la forma y procedimiento de adjudicación, se opta por el procedimiento negociado de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Foral de Contratos. A la vista de todo ello, la Comisión Informativa propone al Pleno lo siguiente. Primero, aprobar el expediente para la contratación de las actuaciones musicales en el año 2015, aprobando al efecto los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que habrá de regirlo. Segundo, autorizar el gasto de 24.500 € imputable a las partidas correspondientes del presupuesto municipal en vigor. Tercero, disponer la apertura del procedimiento de licitación mediante procedimiento negociado, para lo que se consultará como mínimo a 3 empresas capacitadas para el objeto del contrato. Es decir, pues nosotros vamos a votar en contra. No tanto porque sea una privatización, que lo es, sino en este caso porque los últimos tiempos en Alcoy parece que está moviendo algo en este aspecto. Hemos oído bastantes quejas de las orquestas que se traen, me parecen incluso a veces excesivas, pero mucha gente está pidiendo que se dé también algo de salida en algunos momentos a grupos que hay de por aquí, de gente, vecinos que participan en grupos musicales, y creemos que es una nueva tendencia que se está empezando a dar en el pueblo y es con la que estamos de acuerdo además. Si asumimos que no deja de ser otra privatización, pues está claro que votaremos en contra. Vamos a ver, no es una privatización, es una manera de legalizar la elección de las orquestas que van a venir. O sea, nosotros no podemos decir tú, entiendo yo, que cuando se planteó eso es para darle cierto carácter regular o darle una forma legal a la forma de elección de las orquestas. Y lo de las tendencias de los grupos musicales de Orcoye, estamos hablando de verbena. Si hay otras tendencias musicales y se están generando grupos municipales en Orcoy, no quiere decir que no se puedan hacer las dos cosas. Pero la segunda no se está haciendo. Pero eso que tiene que ver con el pliego de adjudicación de las orquestas. Que no haya grupos musicales en Orcoy que se brinden o que se ofrezcan a dar un concierto de rock o de reggae o de folk en Orcoy no tiene nada que ver con el procedimiento de elección de adjudicación de las orquestas para fiestas. No sé. Pero bueno, más.
Bueno, estamos todos de acuerdo que además de estas verbenas debería haber una mayor motivación para los grupos del pueblo, ¿no? Habrá que ir metiéndolo. Pero es que en este caso estamos hablando de eso. Si queréis, el otro día podemos hablar de lo de la motivación. Sí, más que pusimos una sala de ensayo en, que a través de una partida presupuestaria que todos aquí se criticó, que se votaron en contra, etcétera, 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 para promocionar precisamente que esos grupos pudieran trabajar en Alcoyín, y ahora se está diciendo que hay que fomentar. No sé, es que hay cosas que son un poco contradictorias, pero bueno. Si llevamos tres legislaturas de elección de fiestas, las tres legislaturas ha dicho el señor Elizalde lo mismo. Tres años. Le recomiendo que se entere y reconozca cómo es el sistema de la música. Esos grupos musicales de Orcoyen, que en su día sí se presentaron, no pueden reunir los requisitos para actuar en un sitio. ¿Por qué? Porque tienen que tener seguridad social, porque tienen que tener una serie de cuestiones que no recogen eso. Otra cosa es que creemos un festival de rock, pop y toquen por amor al arte. Pero para lo que estamos hablando tiene que ser a base de organizaciones, orquestas que actualmente están en empresas, las que se tienen que convocar en este aspecto. Y si conoce algún otro sitio que no sea una privatización de la música, como usted la llama, pues me dice cómo y quién lo hace, que es como el caso de la privatización del centro cívico, que en Villava, que gobiernan ustedes, tienen una de las empresas que actualmente está aquí contratada, y allí no es privada y aquí sí. Bueno, ¿más cosas? Enrique, Miguel Ángel. No, todo bien. Vale, ¿votos a favor de la propuesta que se hace de comisión? 1, 2, 3, ¿tú? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Votos en contra? Sorpresa. 10 a favor. Te voy a pedir, Carlos, que les llame la atención hasta que cada vez que, o sea, simplemente por el hecho de levantar la mano, tengo que ir siempre a un comentario, a Yico, a impertinencias. O sea, vamos a ver, ya está bien, por favor, ¿no? Para todos. Aquí las palabras, por suerte o por desgracia, las tengo que dar yo. Luego se me dice que no organizo bien. Por favor, cuando queráis hablar, levantad la mano y respetar la opinión de los demás y el voto de los demás, para todos. ¿Vale? Gracias. Bueno, Lucio. Ahora, David. Simplemente decirle que estaba comentando algo con mi compañero. No tiene por qué siempre ser dirigido a usted. Usted no es el centro del universo, y menos del pollo. Así que si no le importa, ya que yo tengo compañero, pues déjeme que hable con él lo que me da gana. O sea, es que tengo que aguantar estas chorradas. Oye, Alfonso, acabo de decir que tienes que respetar lo que dicen los demás. Respeta, solo hay que respetar lo que dicen. Pero que este, aparte de venir aquí a meterse conmigo, hace algo más. Estas personas, es que no entiendo. ¿Las tenéis para eso? ¿Socios de gobierno para que se metan conmigo o algo? Es que no entiendo. Es que no hacen otra cosa. Bueno. Normal es que no les contesto. Alfonso, ni entro a esto, pero... No, pídeselo a ellos. Que yo no me meto con ellos para nada. Vamos a ver, acabo de decir, por favor, que se pida la palabra para acceder a la misma. Cosa que acabas de no hacer. Es que pido respeto para los demás, pero tú no respetas al resto. Ya. Venga, punto número 5. Porque siempre estamos igual. Pedimos respeto para uno mismo, pero luego no respetamos a los otros. Allí no hay eco y aquí sí, otra. Aquí hay el mismo puesto, están haciendo lo mismo que ellos. Está hablando de tú con el eco. Y de lo mismo que el calle. ¿No? Venga, punto número... Sí, pues no parece. Hoy lo que es no parece, no sé qué ha pasado. ¿Tú qué haces? Aprobación programa actividades trimestrales, programa joven. Y también que presente la comisión informativa la consideración del pleno, visto la propuesta presentada por el concejal, informe emitido por la técnica, a la vista de todo ello, esta comisión informativa propone al pleno lo siguiente. Primero, aprobar el programa de actividades presentado para el trimestre que consta en documento anexo. Segundo, aprobar los criterios generales de cuotas contenidos en el informe de la técnica municipal. ¿Algo que decir? David. Yo, a modo informativo, quisiera empezar dando las gracias a cuando se inició el programa, no cuando lo inicié yo, sino cuando se inició ya desde el ayuntamiento, porque igual que estábamos hablando antes de que
cuando empezamos con algo, ir viendo la evolución y ir cambiando cosas, se han ido cambiando cosas y parece ser que el programa ha ido mejor. Por supuesto, no me voy a colocar en una medalla que no corresponda, porque posiblemente se puede seguir mejorando y espero que así sea. De todas maneras, hoy nos encontramos con un programa, lo hablo porque ahora que ya se volvió a abrir, ahora ya estamos ya con datos, en los cuales todas las semanas están haciendo talleres de manualidades o diferentes actividades, en los cuales está habiendo un gran auge de jóvenes que están participando ahora más activamente que nunca. Entonces, como el traje aquí en el documento, hay actividades que son gratuitas porque tienen un relativo coste mínimo para llevarlos al programa, y los que sí que tienen un coste un poco más elevado, pues viene, digamos, seguido a la demanda que han pedido los jóvenes, y más o menos con las tasas que se plantean y que, por ejemplo, la técnica lo está viendo bien, seguir, digamos, a la misma línea que seguíamos antes. La técnica de juventud está proponiendo el intentar formalizar una normativa municipal para regular las tasas, se está trabajando en ello, pero lo mismo que también se sucedió un buen trabajo para conseguir, digamos, lo que se ha conseguido ahora, que haya más actividad con los jóvenes, ahí la normativa municipal, yo para mi pensar, tiene que ir lenta, bien estudiada además. Se está intentando llegar, digamos, a plazos y conseguir hacerlo. De todas maneras, voy a pasar, digamos, a mencionar cuáles son las actividades que, por ejemplo, están propuestas, digamos, las que tienen costo y tasas. Perdona, David, es un programa trimestral. Sí, lo estamos hablando trimestral, entonces lo que se sacaría por la ordenanza es que se trasladaría, digamos, a pleno la información del curso que se ha hecho o se esté realizando o se vaya a realizar, pero ya quede marcado, digamos, las tasas y que no tengan que, por ejemplo, ahora llevar un mes de retraso o el curso, por ejemplo, de Zumba, que podía haber empezado el mes anterior y ya, si, por ejemplo, podría haber continuado desde antes. Entonces, por ejemplo, las que tienen con tasa son, por ejemplo, el curso de Zumba, que parece ser que está bastante demandado, sería 5 euros al mes. El programa aproximadamente tendría un coste de 350 euros por mes para 15 asistentes y se propone una tasa de eso, de 5 euros al mes. Una salida al karting de la escena, que tendría un coste máximo, ahí sí que es un máximo, para que no sería una cosa aproximada, de 500 euros, una salida a patinar sobre hielo de 200 euros, en las cuales el karting tendría una tasa de 5 euros por persona y cada persona se pagaría su transporte público, y el patinar sobre hielo, cada tasa tendría 3 euros por persona y el transporte público correspondería a cada persona. Sí que sí, los que no serían empadronados, como no se puede, digamos, subvencionar lo demás, pagaría el 100% del coste de la actividad. Y luego, pues, sin más, por mencionar actividades gratuitas, pues ha habido todos los miércoles de 6 y media a 8 hay manualidades. Se está preparando ahora, por ejemplo, un taller de repostería, un taller de cocina sencilla, cursos diversos, pues, por ejemplo, ahora iba a salir uno de masajes, que están esperando hasta el viernes a ver si salía o no salía, pero igual faltaba las personas mínimas para conseguirlo. Sí que sé también de las propuestas que están en el informe, es reducir, digamos, lo que teníamos puesto, que era lo mismo que deporte, para los inscritos, porque cogimos la población, digamos, con lo que se recoge con deporte, y aquí sí que, por ejemplo, voy a dar la primera información, pero digamos que la técnica de juventud sí que esto lo aclaró de otra manera, que el porcentaje subiría, que porque yo había cogido de 0 a 11 años, sería un 1,75% de la población la necesaria comparada con deporte. La técnica de juventud aportó decir que de 0, no, porque no hay niños de 0 años que participen, entonces cogiendo, digamos, un baremo desde los 5 o 7 años, subiría un 3 y algo por ciento, no tengo exactamente ahora mismo aquí siendo. La población joven de 12 a 30 años sería un 2,19 y la población de 20 a 64 sería un 0,62. Entonces, claro, la diferencia entre un 1,87 y un 2,19 es un poco, digamos, abismal para conseguir, digamos, los fines de que salga un curso, por ejemplo, de 15 personas. Entonces, por eso se traslada a que se acepte
que los inicios de las actividades y los cursos sea un mínimo de 8 personas. Y bueno, pues se sigue trabajando en eso, en que todavía se vayan adhiriendo más jóvenes a seguir participando con el programa joven, a lo mismo que ya hicieron, por ejemplo, en la cabalgata, en el Orencheo, en diversas actividades que también promociona, no, la, o sea, no el programa joven, sino el ayuntamiento, y se, hay bastante juventud que se está involucrando. La verdad que por mi parte, muy contento, y no dar las gracias solamente a los que iniciaron, digamos, el programa joven, sino a los que me, en su día me dieron un voto de confianza para apoyar el pliego de juventud que está haciendo aquí. ¿Algo más que decir alguien? ¿Nada? ¿Votos a favor del programa? Uno, dos, todos. Punto número 6. Aprobación definitiva del reglamento de funcionamiento de la biblioteca. Y también que presenta la comisión informativa la consideración del pleno para la aprobación definitiva del reglamento de funcionamiento de la biblioteca municipal de Alcoyo. Antecedentes. El pleno de este ayuntamiento, sesión celebrada el día 26 de noviembre, aprobó inicialmente el reglamento de funcionamiento de la biblioteca municipal, sometido a información pública mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Navarra, número 243, de fecha 15 de diciembre del 2014, y tablón de editos municipales, se ha presentado una alegación por parte de don José Javier Santos Ibáñez. La alegación es el apartado 6.2 del reglamento, donde se dice, para poder hacer uso del servicio de la biblioteca en su horario en euskera, los niños y niñas deberán estar capacitados a juicio de la monitora. La alegación presentada dice lo siguiente: los niños y niñas que hablen castellano pueden ir menos horas que los de euskera, que pueden ir a todas las horas, discriminando a los niños que no dominan el euskera, pero pagando lo mismo. Y solicita que todos los niños y niñas puedan asistir a la biblioteca en cualquier horario para potenciar la convivencia del castellano y del euskera en un clima de respeto mutuo, artículo 4, sin discriminar a nadie, pudiendo asistir a la biblioteca a todos los niños las 11 horas y media que está abierta. Mi hijo va a 4 horas modelo A a euskera en el colegio y debería poder practicar euskera si quiere. Hasta ahí la alegación presentada. A la alegación se ha presentado informe por parte de los servicios de cultura y euskera del ayuntamiento, en el que se concluye que no procede a admitir la reclamación por no estimar que exista discriminación y considerar inviable la propuesta del recurrente, no solo desde el punto de vista de carencia de espacio, sino porque la experiencia constata que en las horas de biblioteca programadas como bilingües, el único idioma que se usa es el castellano. Las técnicas de euskera, cultura y la educadora familiar del ayuntamiento presentan a su vez escrito por el que proponen como redacción del apartado 6.2 el siguiente: para hacer uso de la biblioteca en su horario de euskera, los niños y niñas deberán tener competencia lingüística en dicha lengua a nivel de expresión y comprensión, siempre en relación con la edad. Para ello será necesario que estén escolarizados o escolarizadas en un modelo de inmersión lingüística o contar con un entorno familiar de uso que les capacite en dicha lengua. La empresa Pausoka, adjudicataria del servicio de biblioteca, presenta escrito a su vez por el que dice lo siguiente: respecto al punto 6.2, que recoge como función de las monitoras que atiendan a la biblioteca valorar la suficiencia lingüística de los niños y niñas que puedan hacer uso del servicio en euskera, considera que esta decisión no les debe corresponder, ya que no se encuentran dentro de sus competencias como monitores. A la vista de todo ello, esta comisión informativa somete a la consideración del pleno la siguiente propuesta. Primero, respecto a la alegación presentada por don José Javier Santos Ibáñez, desestimarla, por cuanto la misma supondría un colapso de la biblioteca y un detrimento de la calidad del servicio en euskera, todo ello de conformidad con el informe emitido por los servicios de euskera y cultura. Segundo, respecto a la redacción del apartado 6.2 del reglamento, llama la atención que la empresa diga que determinar el nivel lingüístico de las personas usuarias no entra dentro de sus competencias, cuando el reglamento sitúa a las monitoras, en las monitoras la capacidad de determinar las infracciones, incluso sancionarlas, sancionar esas conductas. Por lo menos no dice nada en ningún órgano distinto a las monitoras. Lo cierto es que, tal y como está montado el servicio de biblioteca, existe la posibilidad de que usuarios de horas en euskera asistan a horas de castellano, por lo que sería recomendable que quedase claro en la oferta del servicio y en la instancia de solicitud firmada por los tutores que existen dos ofertas diferenciadas de biblioteca, una en castellano y otra en euskera, y que es necesario optar por una o por otra, no siendo posible compaginar las dos. Tampoco parece muy correcta la conexión que hacen las técnicas de un modelo lingüístico de inmersión aplicado a la enseñanza reglada con un servicio cuyo objetivo es la creación de un espacio para el juego, trasladando modelos de enseñanza a espacios lúdicos, por lo que no se acepta la redacción completa del apartado 6.2 que propone.
Si se clasifican las opciones de las dos ofertas de biblioteca al inicio del curso y se confía en que las personas responsables de impartir el servicio tengan criterios para valorar a las personas usuarias en su integridad, incluyendo el que esos niños y niñas se encuentren bien y respondan positivamente en el espacio de la biblioteca, incluyendo el apartado del idioma, la redacción del artículo podría quedar de la siguiente forma que se propone. Para hacer uso de la biblioteca en su horario de euskera, los niños y niñas deberán tener competencia lingüística en dicha lengua a nivel de expresión y comprensión, siempre en relación con la edad. ¿Algo que decir? ¿Estamos de acuerdo? Entendemos que debe ir a la biblioteca es hacia diferenciar la biblioteca de euskera y la biblioteca de castellano para que un solo usuario se pueda inscribir a uno de las dos. Para evitar este tipo de conflictos, por llamarlo de alguna manera. Que si mi hijo sabe, que si mi hijo no sabe, que si deja de saber, que si quien lo evalúa. Está claro que ahora, por lo que se habló en comisión, debe ser la técnica que está allá al cargo de la ludoteca quien debe determinar quién es el que puede optar a poder entrar a la ludoteca de euskera o no. Pero yo creo que el futuro de la ludoteca tiene que ir un poco hacia el objetivo de diferenciar las dos bibliotecas y que un solo usuario se pueda apuntar a una de las dos para evitar este tipo. ¿Vale? ¿Todos de acuerdo? Punto número 7. Aprobación inicial, calificación parcela sobrante para venta directa. Y también que presenta la comisión informativa a la consideración del pleno por el que propone acuerdo de aprobación inicial del expediente de alteración de la calificación jurídica de la parcela normalizada C de 21 metros cuadrados para pasar a ser calificada como parcela sobrante con objeto de su posterior venta directa. Examinado el expediente instruido para la alteración jurídica de la parcela normalizada C procedente de la normalización de las parcelas 379 y 381 en la actualidad espacio libre público para su calificación como parcela sobrante al objeto de su venta directa al propietario colindante, esta comisión informativa somete a la consideración del pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, alterar inicialmente la calificación de la parcela normalizada C del proyecto de normalización de las fincas catastrales 379, 381, 578, 1018, 1025 y 1510 del polígono 1 de 21 metros cuadrados de superficie, quedando calificada como parcela sobrante. Someter a información pública por plazo de un mes mediante anuncios publicados en el tablón de dicto municipal y boletín oficial de Navarra al objeto de que puedan formularse las alegaciones que se estimen convenientes. De no formularse las reclamaciones durante el trámite de información pública, se considerará aprobada definitivamente la alteración de la calificación jurídica de la parcela. ¿Algo que decir? A mí me gustaría, si es posible, que se quedara esto encima de la mesa para poderlo mirar más a fondo, porque hay alguna cosa que no sé si es posible. No. Vale. Es que primero se habla examinado el expediente instruido para la alteración jurídica de la parcela C procedente de las parcelas 379 y 381, pero luego se aprueba calificar la parcela B, no, la parcela normalizada B, pero luego en cualquier caso las fincas catastrales en vez de dos aparecen seis. El proyecto de normalización que aprobaste será de todas esas fincas, lo que pasa es que la C es solo de esas dos fincas, la que se dice 379 y 381. Vale, eso era una duda que tenía. Y luego otra duda que tengo es que, a ver, la otra vez que se habló con esta persona y se le vendió ese trozo, pues parece que tenía una justificación porque le quedaba en la puerta de entrada. Pero es que ahora yo no veo esa justificación. La que queda en la puerta de entrada es esa. Esta es la que queda en la puerta de entrada, pues eso. La otra era en un lateral para. Era en un lateral de la casa. Pues nosotros, dado que no lo dejáis en la mesa y no lo vemos muy claro, porque luego he estado mirando un poco de la administración de local de Navarra, que las entidades locales deben velar por la conservación, defensa, recuperación de bienes y derechos, no sé qué. Y no lo tengo muy claro. Nosotros nos abstendremos. Ya lo comenté el otro día. Se dio la problemática que se trae aquí, se dio a raíz de la urbanización de esa plaza. Y de un expediente de recuperación de un terreno. Además eso. Llevamos a juicio. Ese terreno está recuperado del ayuntamiento. En teoría era suyo, por eso está ocupado por él. Y entonces el ayuntamiento lo recuperó en un juicio que le ganó. Entonces cuando se fue a urbanizar, él daba, como bien dice Ramón, anteriormente había sido suyo y daba que como que era suyo, y cuando fuimos nos dimos cuenta de que había la posibilidad de poderlo urbanizar nosotros. Porque teóricamente cuando vinimos aquí y Silvia nos hizo
estudió el catastro y vio que realmente esa parcela era nuestra, y dijimos, joder, pues cómo vamos a dejar ahí un retal de nada, de cuántos son metros, 20 metros cuadrados, allí pues lo urbanizamos. Bueno, pues al final, oye, que si no, que si eso ya lo compraré, que si a ver si me lo podéis. Y fue un poco eso, al final son 20 metros cuadrados que tiene delante de la casa, que antes supuestamente no, eran suyos, y ahora, pues después de la normalización, quedaron en propiedad del municipal. Pero no tienen ningún sentido. Ahí ha quedado entre la urbanización y la casa 20 metros cuadrados que no sirven absolutamente para nada. Es más o menos el mismo caso que la otra vez, ¿no? Pues eso. ¿Algo más? Está predeterminando el importe de la venta en esa parte del expediente. Sí, sí. Hay la documentación, está la valoración. Sí. No se acuerda aquí, se acordará cuando se... Cuando se apruebe definitivamente ya se acuerda el preserial que viene en el informe. Sí, sí. Sí, supongo que el metro cuadrado será la misma estimación. Sí, sí, se va a centrar en 20 metros. Miguel Ángel, ¿vas a decir algo? ¿No? 1258,53. La totalidad de la página. Vale, ¿algo más? ¿Votos a favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Votos a favor? 9. ¿Votos en contra? ¿Abstención? En el punto número 8, esperamos a que se siente un poco José Sumari. Con la voto de todos. Aprobación, instrucción, reguladora, procedimiento, reintegro de errores y nóminas. Dictamen que presenta la comisión al pleno por el que propone el acuerdo de aprobación de la instrucción reguladora del procedimiento a seguir para el reintegro de ingresos indebidos como consecuencia de errores materiales o de hecho efectuados a través de las nóminas del personal del Ayuntamiento de Orcoye. Dada cuenta de propuesta de instrucción presentada, que consta en documento anexo, se propone lo siguiente. Aprobar la instrucción reguladora del procedimiento a seguir para el reintegro de ingresos indebidos como consecuencia de errores materiales o de hecho efectuados a través de la nómina del personal del Ayuntamiento de Orcoye, que consta en documento anexo. Segundo, su publicación en el Boletín Oficial de Navarra a los efectos oportunos. ¿Algo que decir? Yo ya creo que ya lo dije en la comisión. Nosotros votaremos en contra porque a mí me parece que ya existe el procedimiento administrativo que nos parece que es suficiente para esto. Entonces, aprobar algo específico no le vemos sentido. ¿Algo más? Una consulta para saber si ha sido informado el comité de personal y si hay algún... Le pasamos, no sé si estaba en el expediente, pero le pasamos un... Aquí está. Le pasamos un escrito el día 10 de febrero dando un plazo de 7 días naturales para que diga nada y no presentar, que yo sepa. No, por mí tampoco. Normalmente se les comunica todo, ¿eh? No sé si bueno, se les oye alguna cosa, pero normalmente se les comunica casi todo. O todo, vamos. ¿Algo sí, más? Sí que vino la representante de los funcionarios, no, de los controladores, a hablar conmigo, a ver qué era, les explico un poco lo que era y todo. ¿Algo más, Miguel Ángel? ¿Votos a favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Votos en contra? 10 a favor. En contra, Alfonso. Vale. En el punto número 9, aprobación convocatoria de becas Campamentos Verano Euskera 2015. Y también que presenta la comisión informativa a la consideración del pleno por el que propone la aprobación de la propuesta de convocatoria para becas Campamento de Verano en Euskera 2015. Dada cuenta de propuesta presentada por el Servicio de Euskera, la Comisión Informativa propone al pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar la convocatoria presentada para becas Campamento de Verano Euskera 2015 y segundo, que se proceda a su publicación. ¿Algo que decir? Nada, finalidad. Entiendo, vamos, si me dice nada. En el 10, aprobación convocatoria becas Fomento Aprendizaje Euskera. Y también que presenta la comisión informativa a la consideración del pleno por el cual propone el acuerdo de aprobación de la propuesta de convocatoria para becas Fomento Aprendizaje Euskera curso 2014-2015. Dada cuenta de la propuesta presentada por el Servicio de Euskera, la comisión propone el siguiente acuerdo. Aprobar la convocatoria presentada para el Fomento de Aprendizaje de Euskera curso 2014-2015 y segundo, que se proceda a su publicación. ¿Algo que decir? Nada. En el punto número 11... Aportación Corrica 2015.
dictamen que presenta la Comisión Informativa a la consideración del Pleno, por el que propone el siguiente acuerdo. Esta Comisión Informativa somete a la consideración del Pleno la aportación de 500 euros para la compra de un kilómetro de la Jorbeca 2014. ¿Algo que decir? Sí, yo. Solo aportar que desde el Partido votaremos en contra porque no estamos de acuerdo, digamos. Aquí siempre se ha hablado mucho de dar dinero antes públicos, cuando, o sea, privados, y cuando hacen un ente privado parece que está dando limosna, no sé qué. Entonces nosotros queremos decir que la Jorbeca siempre es un ente privado, que está muy bien, digamos, para la federalización, pero nunca, digamos, ha podido decir lo que ha recaudado, pero nunca ha demostrado que ha recaudado ni realmente a qué lo ha destinado. Entonces, como el dinero, digamos, que son del pueblo, de Orcoña, y justamente ahora mismo acabamos de aprobar la empresa de fomento de aprendizaje de euskera, que nosotros entendemos que darle a un ente privado, que no sabemos si alguien de Orcoña se va a beneficiar de ello, pues no lo vemos correcto. Y si digamos que le damos dinero a un ente privado, como hemos aprobado, por ejemplo, las subvenciones para contratación o algo así, sí, porque el beneficiario es gente del pueblo, pero aquí no queda claro. Entonces, como no queda claro, nosotros nos abstenemos, primero, por la irregularidad, nos tenemos en contra, primero, por la irregularidad, que no vemos claro a qué se destina ese dinero ni cuánto se recauda, y porque para gastar ese dinero en la Jorbeca se puede ir destinando a otra cosa. ¿Algo más? Una respuesta a AECA. La AECA organizador presenta cuentas en el otoño de cada año, una vez que el ejercicio sea desarrollado, nada más que verlo, accede a su página web y la verás. AECA, Jorbeca no es un ente privado, es un movimiento social, político y cultural. Tiene más de público que muchas entidades públicas, por su gestión participativa, por su gestión corresponsable del presupuesto que llega para unos gastos materiales de mantenimiento de la carrera, de mantenimiento de la estructura perfectamente reconocida. No hay ningún problema, yo creo que ni administrativo ni legal, que obliga al ayuntamiento a tener suspicacias sobre cuál sea el destino a estos 500 euros. No, son muchas ediciones, yo no recuerdo qué ediciones de Jorbeca este año, pero son muchas. Se le ha valorado y se le ha evaluado porque ha habido partidos políticos en Navarra que han intentado descubrir chanchullos de Jorbeca a nivel económico. No lo han planteado nunca porque no ha existido. Como aportación. Yes. No da en Pamplona porque un PN no lo acepta. No, como aportación. Simplemente decir que no el ayuntamiento, sino simplemente los grupos, no lo ve claro. Y no lo ve claro en el cual eso de que es público, público no es. Que reciba dinero de ente público, sí, pero público no es. Que es muy colectiva y popular y participa mucha gente y que es patrimonio de Navarra me parece muy bien, pero simplemente nosotros no lo vemos crítico. ¿Por qué? Y me voy a remitir, digamos, simplemente a un punto que estamos hablando de dinero en el cual no sabemos a ciencia cierta que haya un solo vecino del Orcoín que se pueda beneficiar de esto, que pueda darlo, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Incluso en lo que hemos hablado antes, que es la convocatoria del fomento de aprendizaje de euskera, va para gente del Orcoín, pero el AECA y la Jorbeca, que es lo mismo, no sabemos si va para gente del Orcoín, estamos hablando de dinero de Orcoín. Simplemente por eso, porque no el ayuntamiento, sino nosotros, no lo vemos. ¿Beneficio en qué sentido te refieres? ¿De vecinos de Orcoín? Beneficio a la hora que quieran aprender a euskera, beneficio en el cual se quieran fomentar de una cultura, pero no va fomentado, digamos, los 500 euros a vecinos de Orcoín, va fomentado a quien quiera, digamos, suscribirse a AECA, por decir algo, pero incluso en la convocatoria de subvenciones de aprendizaje de euskera sí va solo para gente de Orcoín. Entonces, lo siento mucho, pero nosotros, desde nuestro grupo, desde el ayuntamiento, no vemos valorable
que aprobemos algo en el cual un dinero no se ha beneficiado, no voy a decir el 100% de esos 500 euros, pero no sabemos si va a haber una persona de los 20 se beneficia de ello. Igual hay uno, igual hay 100, pero es que no lo sabemos. Incluso con la convocatoria que hemos aprobado justamente en el punto anterior, sí. Le recuerdo a UPN que UPN ha promovido en este ayuntamiento las subvenciones a la Fundación del Club Atlético Osasuna. Efectivamente, con un beneficio en el cual apostaban a equipos de apoyo. Bien en material, bien en enseñanza o bien lo que sea. Entonces sí que ha repercutido, digamos, un beneficio. Mayor o menor, no entra, pero ha habido. José María. Sí, por matizar una cosa que habéis dicho tanto Enrique como Alfonso. En este pueblo hay grupos muy participativos, muy públicos, muy sin ánimo de lucro, los habéis criticado, les habéis votado en contra, y a este es muy participativo y muy colaborativo. Habíamos votado en contra expedientes de colaboración, pero no hemos criticado en ningún momento a ningún colectivo de Orcoyen, nunca, jamás, ni a colectivos ni a personas. Exactamente, y no sé a qué te refieres concretamente. No. Pues al inconsciente, se refiere al inconsciente. No sé cuándo he criticado yo a algún grupo, bueno, suscribo lo que dice. Echar. Yo creo que no hace falta. Ayudarlo hacia atrás. Yo creo que lo estáis pensando. Yo creo que no hace falta decir el nombre del colectivo. Las críticas, yo creo que las llevaste tú todas. El colectivo, creo que por nuestra parte no se lleva ninguna. Al contrario, nos hemos hartado siempre de decir lo mismo. Sí, sí. Las críticas, todas fueron para ti. A lo que vamos. ¿Votos a favor? De los 500 euros de la Correca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 votos a favor. ¿Votos en contra? Vale. Pues si os parece bien, pasamos a la parte de control. Dar cuenta de resoluciones de alcaldía. Se dan cuenta de resoluciones comprendidas entre el 26 de enero del 2015. Y el 19 de febrero del 2015, números 18 y 51. ¿Algo que decir? Nada. Disposiciones oficiales de correspondencia. A ver si hablamos de lo de la sentencia de lo de la limpieza ahora. No tenemos aquí el documento, pero el Tribunal de Contratos ha anulado la tramitación y la adjudicación del contrato de limpieza de los colegios auxiliares en Miguel. Eso. Entonces, yo no sé las cuestiones jurídicas, y quería decir, Ramón, algo por lo menos para aclararnos el porqué de eso, pero bueno, que sepáis que lo han anulado, hubo una reclamación de una de las empresas, y lo han anulado, yo no sé si más que nada por esa reclamación en sí, pero por la no publicación en el portal de contratación europeo, por una cuestión administrativa lo han anulado. Y también por la valoración, dice Ramón, que también por la valoración, porque no estaba bien hecha o porque los criterios que nosotros aplicamos consideran que no son justos. Por haber valorado que el que más mano de obra ofrecía se llevaba más frutos. Nosotros en el tribunal consideramos que a la empresa que más mano de obra y más horas dedicaba al colegio lo iba a limpiar mejor. Y parece ser que no debe ser, no lo consideran objetivo. Pues ahora, de momento seguiremos así hasta que decíamos que es lo que vamos a hacer. Pero Miguel Ángel, pues eso, parece ser que no están de acuerdo, o sea, no están de acuerdo, no, se nos achaca que no se haya publicitado en el portal de contratación europeo, que por la cuantía había lo tenemos que haber hecho, por esa cuestión puramente administrativa no nos lo han recurrido, o sea, no lo han recurrido, no, nos lo han anulado, y luego por el tema de la puntuación, que nosotros en ese apartado en concreto se consideró que contra más personal nos propusiera la empresa y más horas de trabajo se desarrollaran en las limpiezas, iba a ser mejor. Al final no quisimos estipular más que un criterio para ser objetivos y decir, contra más, más puntos, ¿no? Pues parece ser que no debe ser del todo válido.
Eso por ahí. Más cosas. No sé si había más escrito. Yo creo que no. Las mociones. Mociones. Una presentada por Bildu, por el que se propone al Ayuntamiento el apoyo a los trabajadores y trabajadoras de pobreza privada. En esto habrá poco que explicar, me imagino que sabéis todos, hay vecinos de este pueblo trabajando ahí. Ya este pleno aprobó otra moción cuando tuvieron aquí los problemas de aquí y vamos, supongo que no habrá demasiados problemas para dar esa moción. Nosotros queríamos ir con esta moción más lejos. Queríamos que fuera una moción presentada por todos los grupos políticos del Ayuntamiento y que se generalizara también o se agruparan también las demás empresas que están pasando por problemas de, llámese Cosca, llámese Vas, esa es una empresa que había, esa es la de Tudela. ¿La de Tudela? Si os parecía bien, y apoyar a todos en... Por mi parte, sí, yo también iba a proponer eso de que me parece bien esa moción y que se hiciese extensivo y que se hiciese una común con todo el ayuntamiento. Pero bueno, también, aparte de eso, totalmente de acuerdo, pero que también que se pongan las últimas sí, casos sí, ya, de... ya lo he dicho, sí, ¿eh? Sí, ¿vale? Ay. Pues si os parece bien, lo hacemos así, vale. ¿De acuerdo? Ya, luego te digo las empresas, a ver si salvemos alguna ahora. No. Hay varias. Unas Cosca, por ejemplo. IKF, SKF, que es la de Tudela. ¿SKF? IKF, SKF. Bien. Bueno, pues luego le juntamos las empresas que hay ahora en esa situación y le damos un problema. Otra. Otra también del grupo municipal de Bildu. Esta tiene que pasar urgencia, ¿no? Esta también. Esta sí. Una también, y dice de aprobar, apoyar la moción que ha presentado la Coordinadora Navarra de Pueblos por la Memoria Amapola del Camino sobre el traslado de los restos mortales de Mora y San Cuerpo contra la apología del franquismo. Yo por avanzar, ya sabéis qué opinamos nosotros con respecto a este tipo de mociones. Nosotros solemos pasar las mociones que son extraordinarias, llámese la que hemos pasado anteriormente, pero este tipo de mociones, llámese supramunicipales, no estamos de acuerdo en que pase. ¿Aprobaría, señor alcalde, que no se vote la urgencia? Pues eso estoy diciendo. Bueno, el tema por defender un poco la urgencia, yo creo que ya sabéis todos, ¿no? De que va esto, lo que ha pasado. Hermandades de caballeros de la cruz celebrando, conmemorando actos como el día del golpe de Estado, franquista, etcétera, etcétera. Esto implica mucho y vosotros pensaréis que no nos afecta, pero yo creo que nos afecta y mucho a todos, ¿eh? En cuanto a higiene democrática y otro tipo de cosas. Nosotros lo consideramos que está fuera de nuestro ámbito municipal y no lo vamos a pasar. ¿Más? No, que se vote. ¿Votos a favor de la urgencia? 4 a favor de la urgencia, votos en contra. ¿Qué era el resto? Sí. Vale. Traía una última moción, no sé si teníais presentado, la he guardado hasta el último momento, pensando que igual traeríais, como todos los años, una declaración institucional sobre el 8 de marzo. No sé si todavía no está preparando. Pues me gustaría, porque el 8 de marzo la urgencia es precisamente porque estamos a final de mes y para que sea antes del 8 de marzo. Creo sinceramente que es muy asumible por todos, es muy sencillita, especialmente la parte que se acuerda aprobar. Me gustaría, por favor, si no te importa verla y a ver qué opinas. Pero es una moción, es un comunicado. Es una declaración de declaración institucional. No sé qué opina. Aquí la responsable de igualdad, ¿qué opina? Pues que no, nosotros todavía no hemos preparado, no se prepara normalmente, no se preparan los periodistas, no son. Se leen comunicados. Pero un comunicado más preparado por. Pero si está preparado, sí, aún falta para el 8 de marzo, y se leerán en su día, ¿no? Ahora. Habrá que votar, no es primero. Pero para que sea declaración, pero Julia, para que sea declaración institucional, que vaya de parte de todos, hay que aprobarla en el pleno de manera que. Sí, a ver si recoge lo que nosotros trabajamos y dice que vamos a hacer. Habrá que votar la urgencia. Digo yo.
No sé, a mí no me parece que esto sea es serio. Que, es que una cosa que viene así de golpe y porrazo, pues... No me parece ni el momento, porque no, si esto, lo mismo que nos presentasteis... no vamos a pasar. A ver, nosotros, lo mismo que nos presentasteis las enmiendas y las rectificaciones a la ordenanza que hemos discutido antes, que me parecieron bien, y por eso hemos tenido tiempo a digerirlas, a trabajarlas, a proponer algo alternativo... Podríais haber propuesto esto y le podríamos haber dado una vuelta, no me parece que sea. Lo que ocurre es que nosotros, como todos los años trae Julia, pues lo que pasa es que al no decir nada en la comisión, pues nos dimos cuenta ayer, oye, joder, pues una por una, a ver si aprobamos. Es que es cuestión de verlo, es que es muy asumible, no tiene nada de especial. No, nada aparte raro, de eso, yo lo que creo es que no habéis dado tiempo tampoco a que presentemos el área que corresponde a eso y que no hay ninguna prisa que se haga desde ahora. Hombre, si se vale una declaración institucional, entonces hay que aprobarla y el día de aprobar eso, y si no, pues es una declaración que llevas tú, que es tuya, que me parece muy bien, bueno, que seguro que está muy bien, pero no nos representa a todos. No me parece a mí la tramitación la correcta para estas cosas. Otra cosa es que la recoja la concejala de... Yo me la llevo, la miro y... La miren, lo trabajen y ya será una... La contás como lo que nosotros estamos preparando para este día y ya está. Sí, señor alcalde, eso no está para que si el día que se presente seamos otra vez, como hemos hecho antes, todo el ayuntamiento a los que nos juntemos para votar a favor. O sea, que no veo una prisa inmediata para poder... No, más que la prisa, me parece que, como bien ha dicho Alfonso, por parte de la parte técnica y política que están encargados del tema de la mujer, presentan un comunicado sin saber qué van a presentar ellos, hacen nosotros una declaración de estas características. Entonces, el día 8 no es una declaración institucional, que quede claro. O sea, no es una declaración que será aprobada aquí. Será conjunta, será institucional. No, porque no está aprobada en pleno. Igual la puedo aprobar yo. Sí se va a aprobar en pleno. Sí se va a aprobar en pleno. Claro que se aprobará en pleno. Independientemente del texto, yo entiendo que no va a haber mucha diferencia de contenido entre la propuesta que hace Bildu y la propuesta que hace la concejala de mujer. Lo que sí podríamos hacer era que este pleno hiciera una encomienda de elaboración. Eso es lo que he dicho, que la concejala de acuerdo, más cosas. Nada más. Sí, señor alcalde, yo tengo entendido, por lo menos he visto yo una carta que han traído, no la veo por ningún sitio, bueno, la saca una carta que han traído, creo que la compasa sobre... Sí, pero iba dirigida al concejal Alfonso Lizarazu. Sí, iba dirigida a mí, sí. Y no vamos a ver su contenido, claro. Sí, no, quiere decir... Bueno, no. O sea, esto es democracia, ¿verdad? Un segundo, señor alcalde. Dirigido la atención a mi compañero, invito a la compasa que, si quiere pronunciar en pleno, que yo mismo presentaré el escrito que había que aprender. Eso es otro cantar. Si la compasa quiere hacer un comunicado, pero es que los colectivos que quieran hacer determinadas sugerencias o se quieran comunicar con los respectivos concejales, que saquemos un texto aquí. Otra cosa es que quieren hacer, que la compasa quiera hacer un comunicado público en X medio para que se sepa que es, no sé, es que hay un... No, pero mi invitación a la compasa va dirigida a que si quiere una voz, digamos, en esta mesa de pleno, yo, si quieren ponerse en contacto conmigo, yo sacaré el escrito o lo que se quiera pronunciar, haciéndolo, o sea, presentándolo yo en nombre de Dios. Y yo sobre esto simplemente comentar que me la han dado a mí. Yo no soy quien para contestar por mi cuenta de riesgo, entonces yo lo tengo que llevar a mi grupo municipal, al grupo municipal de Bildu, y ahí valoraremos la contestación, lo que se le responde y por supuesto que les contestaremos. Pero bueno, sí, la cosa entre ellos y nosotros, que luego tú quieres hacerle portavoz o de, bueno, yo aquí contestaré siempre. Vale. Más que nada, no me parecía serio que un colectivo venga a recriminar o a comunicarse con algún grupo municipal y aquí tenga que dar yo publicidad
de nada que va dirigido a una agrupación en concreto. No, la verdad es que las formaciones de las cuales se está tratando son las que hay que conocer con las correctas. Ya, pero bueno, eso sin entrar en el contenido. Yo ya sé cuál es el contenido del texto, pero no sé quién para decirlo. Claro, porque ha llegado al ayuntamiento, claro. Yo no lo conozco en su fondo, pero lo entiendo. De todas maneras, no solo la comparsa, sino cualquier gente que quiera pronunciarse. Yo, aquí en nuestro grupo está abierto. Pero David, lo que vamos a ver, que eso estamos de acuerdo todos, lo que esto no es el altavoz para recriminar a nadie, en todo caso somos para recibir quejas para el ayuntamiento, no a una parte concreta, a un concejal concreto por una actuación partidista concreta. Es más, yo daría mi voz. Partidista me refiero de partido. Es más, yo daría si daría mi voz, simplemente no participaría ni en mi opinión personal. Bien, más cosas. Vamos a ver, yo quería hacer dos. Si tenéis alguna pregunta, algún. Yo tenía otra vez la pregunta del dichoso contenedor aquel que hay ahí abajo. Esto, ¿qué pasa con aquello? Contenedor de ropa. Si estando en al final es sitio público, ahí está. Pues no será porque no se les ha dicho. Pues volvemos a hacer otra vez. Que allí en el camino, en la cruz de caminos que tiran. Se les dijo. Yo creo que se les mandó como un escrito. Pero lo volveremos a hacer. Escrito. Luego tenía otra pregunta, esta es concreta tuya. ¿Tú tienes o sueles presentar justificación de las dietas que cobras o eso? Ahí, o eso está hecho de otra manera. ¿De las dietas que cobro? Te lo puedo decir, no hay nada. No, digo que me digas. Digo si sueles presentar, si se te exige alguna justificación. No, o en vez de estipular un gasto indefinido, o sea, que yo pueda justificar. Imagínate, 400 euros, ajá, se hace una dieta fija. O sea, se estipulan 150 euros de dieta fija independientemente de luego el gasto que yo tenga. ¿Entiendes? O sea, habrá meses que tenga bastante más y algún mes que tenga menos. Pero bueno, antes el anterior alcalde cobraba 300, ahora el actual cobra 150 mensual. Pero no se exige una justificación porque. Consideramos más justo en su día el estipularlas así, porque hay meses que posiblemente se gasten bastante más. Ya. ¿Vale? Sí, vamos a ver si era. Y luego tengo una última pregunta, no sé si tenéis. Yo tengo un par de cosas para decir, pero bueno, dime. Como quieras, ¿eh? La pregunta mía. Esto se da cuenta de lo del otro día que salió en comisión, lo del polígono de la Cruz Blanca, las personas tal que se está inundando y todo eso. Parece ser que, por lo que explicaste, que aquello que se aprobó en el año pasado, en 2013 o en 2014, no me acuerdo cuándo se aprobó en este pleno, que creo que votamos nosotros, los grupos nuestros en contra, era una obra de manera que se agregaba dos parcelas para que las... bueno, el caso es que era una obra que, según dijiste, costaba 15.000 euros y que... No. Lo que se aprobó aquí era una modificación de norma que permitía vertir las aguas de las naves que se iban a construir en determinadas parcelas, no solo en un sitio, sino en dos. O sea, la obra que se proponía de los 15.000 euros era una regata que se iba a hacer debajo de la mota. Está unido, pero no es lo mismo. Ya, pero por fechas y eso viene a ser. Y la iba a hacer la Junta. La Junta de Compensación del Cruz Blanca Industrial. Vale. Es que el otro día dijiste que ahora como que viene la mancomunidad, que quiere hacer la obra, que son 150.000 euros, que hay que ponernos por delante. Claro, habrá que hacerlo por lo que explicaste muy bien, claro, que los vecinos al final llevan ya tiempo afectados con esto. Sí, pero bueno, claro, hay que hacer. Tampoco lo tengo muy claro. Ya, pero es que por lo que tengo entendido, hay un informe, sí que hay un informe anterior a todo esto de la mancomunidad de 2012, que ya decía que había que cambiar las secciones de las tuberías y no sé qué y no sé cuántos. Y hay un informe eso de 2012. Luego dijiste que no se consigue localizar a estos de Rumisa, me parece que es. Pero espera, vamos por partes. Cuando se aprueba el proyecto de urbanización del... Si hay algo que me equivoco, me corriges. Cuando se aprueba el proyecto de urbanización del Cruz Blanca Industrial, se aprueba con los parabienes y los informes que autorizan y que dan el visto bueno de todas las infraestructuras y todas las instalaciones que se van a hacer en el polígono industrial por parte de la mancomunidad. Eso que vaya por delante. O sea, cuando se presenta el proyecto, independientemente si lo que se hace después
que se supone es lo que estaba estipulado en el proyecto, está bien o está mal, la mancomunidad da el visto bueno de que eso está bien. Sí, lo que ocurre es que luego hay algún defecto constitutivo, como que no, dicen... Hay un informe de la mancomunidad que te hace referencia, dice que hay un error en el proyecto, en la dimensión de la... En el proyecto, pero constructivo también, porque habla de un sifón que se ha creado, en unos tubos que tenía que ir con una pendiente de un... Pero Alfonso, lo que te está diciendo Ramón es que primero dan el visto bueno y luego dicen que lo que está hecho, que han dado ellos el visto bueno, está mal. Está mal proyectado, ¿no? Está mal proyectado. Pero bueno, en la parte que puede corresponder a... A ver, en la parte proyectada, que ha proyectado, ya puede tener alguna responsabilidad, aunque la mancomunidad tenga la suya. Y en la parte que sea de mala construcción, también tendrá responsabilidad la empresa que se encarga. Pero yo creo que no es cuestión de construcción, es cuestión, yo creo que es de proyecto y de dimensión. De... Según el informe ese de 2012 de la mancomunidad, también hay problemas de construcción. Sí, pero, ¿eh? Pero ¿por qué no lo dijeron cuando dieron el visto bueno al proyecto? Eso es a lo que voy. ¿Entiendes? Yo lo que voy, que si ahora va a haber que meterse en ese dineral, que a ver quién lo tiene que pagar. No, 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 pero vamos a ver, nosotros hemos consultado, tenemos que darle más vueltas todavía, pero hemos consultado con algún abogado especialista en este tipo de cosas y inicialmente nos ha dicho que ni hablar de peluquín. Ni hablar de peluquín. Pero no, no, sigues informando. No, sino, o sea, ni hablar de peluquín, porque al final luego no vamos a poder, si lo hacemos como firmamos ese convenio, adelantamos la pasta, luego vamos a tener difícil posibilidad de reclamar y de hacer las reclamaciones correspondientes. Entonces, inicialmente, yo creo que hacemos que está. Lo malo de todo. Se le puede localizar esos que son localizados cuando ellos quieren, ¿no? Porque cuando se le encargó el trabajillo este. Ya, pero yo creo que aquí la jugada, yo creo que la patata, yo creo que está, me parece, bajo mi punto de vista, en la tejado de la mancomunidad. Hombre, si no, ahora tiene seguido. Claro, ese es el mayor de los problemas que nos encontramos, que mientras no se soluciona todo esto, los propietarios de las naves van a seguir sufriendo las consecuencias de todo esto. No podrán, igual, pueden hasta reclamar al ayuntamiento. Yo creo que sí. Sí, pueden, sí. Bueno, sí, yo creo que deberían ir a la mancomunidad. Sí, ellos tendrán aquí lo primero. Sí, bueno, ¿Se acuerda usted, señor alcalde, de cuando estuvimos en las conversaciones en la mancomunidad, de que se habló de que el colector era pequeño? No, pero que no estamos hablando de ese colector. Estamos hablando de Cruz Blanca Industrial, no estamos hablando de eso. Y luego las consecuencias que puede tener a la hora de vender alguna otra parcela, pues puede echar a que esté interesado. El problema es que cuando se presentó el proyecto, se dio el visto bueno, se ejecutó lo que estaba estipulado en el proyecto, y cuando estaba ejecutado y se detectaron los problemas, es cuando la comunidad dijo que lo que estaba hecho no valía, cosa que habían dado el beneplácito de ellos. Ahí es donde yo entiendo que está el quinto de los tiempos. Entonces, después de lo que comentamos el otro día, Ramón consultó a un abogado especializado en el tema y inicialmente nos dijo que ni tocar. Que ni tocar, porque luego las consecuencias pueden ser incluso peores para el ayuntamiento. Más cosas. Dos cositas. No, pero una pequeña pregunta. No es cuestión que lo sientas, que estamos aquí para contestar. Hace poco más. Si puedo. Me ha llegado mis conocimientos también en la Concejalía de Sanidad, que ya dentro de poco tendremos un asistente social de la seguridad social dentro del centro salud. Sí. Salud, me refiero que igual usted que tiene más conocimiento o algo, si lo tiene. Pues no tengo nada. Acabas de firmar la licencia para el despacho. Acabo de firmar. Pero si estaba hecho ya. No, pero ya la pidieron el día. El día el otro día, sí. El 29 de enero, me he dicho antes. O sea, lo hemos firmado ahora, lo solicitamos el 29 de enero. Pero oficialmente yo creo que no tenemos ninguna comunicación oficial, pero sí que yo, al oír un poco estos rumores, me puse en contacto con el centro de salud y sí que me dijeron que iba a tener el centro de salud un trabajador social. Pero no exclusivamente para el COI. Yo creo. No, pero no solo para el centro, me refiero. El centro es zona básica. No, pero no solo para este centro y esta zona básica, sino también para la de Iruzun, etc. O sea, yo creo que va a estar. Eso es lo que más o menos había oído yo, pero vale. No había sido, digamos. Bueno, dos cositas. Quería hacer, lo primero, un agradecimiento. Ha habido en cosas que no hemos hecho hasta ahora. Ahora se va a jubilar el día 3 Alfredo Perujaniz,
También se jubiló hace un par de años o año y medio Rosa Rodríguez y Luis Tiauriz. Nada, desde aquí nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por la labor prestada. Que quede claro y lo queríamos hacer público. Para las tres personas, y si me dejo alguno, pues que creo que no, pues somos cortos de plantilla y entiendo que no se han jubilado más personas en los dos o tres años que llevamos. Pero bueno, hasta ahora lo hemos hecho y lo queremos hacer ahora. Para Rosa, Luis y Alfredo, nuestro reconocimiento. Luego, otra comunicación también. Gracias al trabajo, bueno, gracias. Hemos realizado un trabajo entre intervención, la directora de la Caixa y yo. Personalmente preparamos en su día una pequeña memoria, una pequeña propuesta de carácter social para que la Fundación Caixa nos pudiera subvencionar. Hicimos tres propuestas de cara a subvencionar al Banco de Alimentos, empleo social y subvenciones a ingresos para personas con problemas de adicción. Y que sepáis que gracias a ese trabajo ha dado su fruto y nos han subvencionado con 6.000 euros. Muy bien. Yo creo que van más dirigidos al Banco de Alimentos, pero bueno, que la Fundación Caixa nos ha dado 6.000 euros. Gracias también a la Fundación Caixa. Y bueno, pues otro trabajillo que da su fruto. Ayer le entregó la Caixa a la Misericordia al Banco, una camioneta de 9.000. Pues yo me moví. Y hice yo, y bueno, entre Ramón, una intervención y yo hicimos un poco las memorias. Me moví porque vi que la Fundación Caixa estaba ejecutando subvenciones en otros municipios. Fui, consulté, nos pusimos a trabajar y a raíz de ese trabajo, pues el fruto ha sido estos 6.000 euros. Pedimos más, pero nos han dado gusto. ¿Vale? Si no hay nada más, se levanta la sesión. Muchas gracias y hasta la próxima.